tardes. Bueno, ando con un poquito de la laringitis, así que hablo suavecito. Bueno, ¿qué días que estamos viviendo, ¿no? Decía hoy que creo que el mundo y nosotros necesitamos treguas imperiosamente, una tregua que traiga la paz en el mundo y una tregua que dé la política a nuestra sociedad para, bueno, poder respirar y poder avanzar y dejar un poco de lado tantos extremos, ¿no? Vamos a ver, hay una oportunidad en el caso de Argentina a través de su parlamento, bueno, de aprobar, a nadie le gusta aprobar o refinanciar o deberle al Fondo Monetario, pero bueno, las deudas deben ser pagadas, ¿no? Eso es lo que normalmente nos enseñan. Y en el caso del mundo hay algunas perspectivas. Esta mañana temprano, junto con Marcos, hablábamos con el doctor Jorge Castro, quien nos decía que, bueno, ayer habían ocurrido dos o tres hechos importantes que hacían pensar la posibilidad, tal vez, quizás, de un alto el fuego, cosa que no ocurrió hoy porque espantosamente vimos cómo se, bueno, se atacó, ¿no?, un hospital. Así que voy a vos, Marcos, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Bueno, no me va a decir, claro, cómo está vestida. Me olvidé que estoy vestida con algo, no sé, todo étnico, la verdad, precioso. Si va para arriba, mejor, diré. Vaya subiendo porque se me quedó abajo. una solera de una tela preciosa y bueno, todo un ponchito étnico. Y arriba mi cabecita. De Cecilia y Patricia, 3416-350863. Y la ropa de Si Supieras Vida Mía, Dorrego 911, 3415-428348, su WhatsApp. Bien, ¿a quién? Porque sé que ya está lista en el Zoom para conversar con nosotros. Es Alicia Panero, investigadora, historiadora, periodista y escritora, es cordobesa. Sus libros, Mujeres Invisibles y Soldado Desconocido, le damos la bienvenida a La Misma Piedra. Hola Alicia, qué gusto en saludarte. ¿Alicia? Hola María Herminia, buenas tardes. ¿Me escuchás? Perfectamente bien, ahora sí. Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo están? Bien, bueno, abríamos con Marcos del programa, ¿no? Lamentando en que estemos en una guerra. Vos has vivido y seguís haciéndonos tomar conciencia de la guerra que se vivió en Argentina. Increíblemente estamos a 40 años, ¿no?, de Malvinas, y has tenido un trabajo y seguís teniendo un trabajo impresionante para poder poner sobre la mesa bueno, esas llagas que siempre se tratan de poner bajo la mesa, ¿no? Primero con tu libro sobre las mujeres y después ahora este último trabajo tratando de encontrar los soldados que quedaron en nuestras Malvinas. ¿Qué es, Alicia, lo que a 40 años seguís encontrando, seguís viendo, seguís descubriendo? Bueno, fundamentalmente y lamentablemente dolor. Por eso es que esta guerra me parece tan tremenda, porque yo todavía sigo tratando de, con mi trabajo, más que nada humanitario, y que tiene que ver con las personas después de la guerra. Trato de ir cerrando algunos capítulos para familias, para personas, y no imagino cuánto tiempo va a tardar en cerrar esto que está pasando ahora, ¿no? Lo cual me parece tremendo, porque, como te decía, sigo encontrando episodios que generan mucho dolor, gente que no encuentra la identidad, mujeres que no han encontrado un lugar todavía en la historia, siendo que Malvinas tiene para la historia argentina como un vínculo primordial, digamos, de la historia reciente, sobre lo que más se ha escrito ha sido sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Así que me parece que lo que más encuentro es ese dolor por la ausencia, por la falta de reconocimiento, por que a veces provoca más dolor que la guerra en sí, es lo que he notado, ¿no? El no reconocer una tarea, esto de seguir
después de 40 años de la guerra y de mi libro de las mujeres que tienen 7 años todavía no encuentran un lugar en la historia. Todavía son las mujeres que participaron de la guerra como si tuviéramos una historia aparte de todas las Claro, mujeres. claro, claro. Sin ser historia, parte de la historia de la humanidad, ¿no? Vos trabajaste y decías a propósito de este libro de las mujeres, ¿no? Que poco se supo. Gracias a esta investigación conocimos un poco más, conocimos que tenemos mujeres veteranas, conocimos en una reunión que se hizo, creo que la programaste en el 2016 y recién se pudo hacer ahora, de un encuentro de mujeres Sí. Que asistían, enfermeras, que asistían a tantos Sí. caídos ingleses como argentinos, ¿no? Contanos Sí, de eso. cuando yo escribí mi libro, escribí sobre todo a las mujeres, las británicas, las argentinas, sobre todo, pero también las británicas y las isleñas, porque le quise dar como un hilo conductor de donde las mujeres tenemos destacar esas herramientas diferentes que tenemos, ¿no? A la hora del sufrimiento y de la atención de los heridos de estas mujeres. El Reino Unido era la primera vez en su larga historia de guerra que embarcaba mujeres en un buque hospital. Y Argentina era la primera vez que configuraba un buque hospital para una guerra. Y en ambos buques, los más grandes de ambos países, hubo mujeres. Y yo me planteé como un sueño en ese año que escribí el libro, que esas mujeres se conocieran, porque no sabían unas de las otras en ese momento. Las argentinas se enteraron por mí que había habido británicas, y las británicas se enteraron por alguna publicación posterior que había habido mujeres también en el buque argentino. Y en ocasión de una reunión que se hizo de veteranos británicos y argentinos este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, yo me enteré que venía una enfermera del buque inglés, el Uganda. Y enseguida me puse en contacto con una enfermera del buque argentino, el Irizar, y le pedí que fuera a verla. Y bueno, yo no pude estar en Buenos Aires, pero una colega nuestra fue, y fue la que sacó la foto de ese momento y las escuchó hablar. Y lo que ellas las dos en común repetían era que esa experiencia hacía que al encontrarse pareciera que se hubieran conocido de toda la vida, ¿no? Y bueno, estaban muy, muy emocionadas, muy agradecidas de que ese encuentro se hubiera podido dar. Y la enfermera británica Sue Warner destacó principalmente esto de que tenemos que hacer poco en destacar las mujeres que participan de gestas históricas como fue la de Malvinas, porque a ellas probablemente las abarque el mismo olvido que a las argentinas. Ellas tuvieron su condecoración en el desfile de la Victoria en agosto del 82 en Londres, pero después nadie nunca más habló de ellas. La jefa de ellas de enfermería, Nisi Pu, escribió un libro y nada más. Te quería consultar, Alicia, porque reflejás también en tu libro o en tu escrito, no lo recuerdo, de todas las cosas que leí para charlar con vos, que las isleñas también fue una cosa muy interesante el contacto con las mujeres isleñas, en donde creo que vos terminás diciendo la guerra es de todos y se prolonga y no tiene fin más allá de cuando. Bueno, los gobiernos o los países lo determinan, ¿no? Algo así. Sí, las isleñas fueron muy generosas al hablar conmigo para mi libro, porque yo desde un principio les planteé esto de que la guerra no gana nadie, ganan los que están arriba, pero los civiles perdemos todos. A ellas les tocó mucho peor porque estaban en el lugar donde eran los combates. Ellas le tenían mucho más miedo a las tropas británicas que entraran a puerto argentino que a las tropas argentinas, porque sabían que no iban a respetar a los civiles, los británicos, porque en el caso de una guerra nunca lo habían hecho, ninguna potencia mundial lo hace. De hecho, las mujeres y los niños, como estamos viendo en esta guerra actual, son los primeros desplazados, refugiados y las primeras víctimas. Y ellas siempre me señalaron eso, del temor a que entraran las tropas británicas en puerto argentino. Y esto de que ellos vivieron la recuperación argentina como una invasión. Y yo, hay que ser muy cuidadoso en esto porque por ahí mucha gente se enoja, pero yo trato de entender y ponerme en ese lugar de que te hagan de golpe cambiar el idioma en el que hablabas, cambiar la mano por la que conducías, escuchar la radio en un idioma que no hablas, repito, todo eso hizo que ellas
tuvieran bronca contra una nación que era la Argentina, pero no cuando veían esos soldados que iban subiendo los montes, que empezaba el invierno y que ellas sabían como madre, como hermanas, lo que iban a sufrir, que era imposible odiar a esos soldados, a pesar de ese odio que les generaba la nación argentina, que había ido a invadir, como ellos dicen, el lugar más tranquilo del mundo, que muchas de estas isleñas eran hijas o nietas de gente que había vivido la Segunda Guerra Mundial y para ellos era increíble tener una guerra en la puerta de sus casas, ¿no? Claro. Es decir, en el caso de las isleñas, Alicia, llegado el caso, hasta podía haber hasta cierta empatía con los soldados nuestros. ¿Eso recogiste? Sí, de hecho hay un relato de John Powler que cuenta cómo los granjeros, que a pesar de estar indignados con el tema de la guerra y ayudar logísticamente a las tropas británicas, a algunos les ayudaban a conseguir comida, a otros les daban comida, cuando ya la logística de la guerra hizo imposible que se llegara con la comida a todos los lugares donde había soldados. Ellos fueron muy empáticos, incluso hay una historia en mi libro que yo la tomé de estas historias de John Powler, que era un funcionario de gobierno en ese momento, que dice que les permitieron entrar a bañarse a unos soldados y les dieron un plato de sopa caliente, y que después los chicos de la casa hacían chistes de que el que se bañara con el jabón que se había bañado el soldado argentino se le iban a caer los dedos, o sea, trataron de humanizar. Esto de no tenerle bronca a ellos como personas, sino que probablemente estaban en un lugar en el que no querían estar, que estaban cumpliendo órdenes, que no representaban a eso que había provocado la guerra, que en ese momento era la dictadura, ¿no? Alicia, recién hablabas de que en Inglaterra también a esta británica o a las británicas que participaron de la guerra recién las reconocieron en agosto y después solamente un libro y nada más. ¿Eso se da solamente por el hecho de ser mujer o crees que a los soldados varones en Inglaterra se los reconoce de otra manera? Bueno, ellos tienen una política respecto de los veteranos, tienen muchísimos veteranos, como ustedes sabrán, de muchas ocupaciones, de muchas guerras. Esta enfermera británica que vino había tenido dos campañas a Afganistán como enfermera también de la Royal Navy. Creo que el tema de invisibilizar a las mujeres en las guerras es un tema universal. Nadie se acuerda después de las mujeres. La historiografía universal es muy machista. Siempre hablamos de, como decía al principio, las mujeres en el deporte, las mujeres en la medicina, como aparte de la historia de la humanidad, como si no fuera que nos destacamos en algo que es exclusivo de los varones, la guerra, el deporte, o no se me ocurren ahora otros ejemplos, pero como si eso fuera exclusivo de los varones, las mujeres no lo padeciéramos en el caso de la guerra, entonces hay que escribir aparte de ellas, ¿no? Pasa con las mujeres que están yendo a misiones. Hoy en Medio Oriente, de Estados Unidos, de Noruega, del Reino Unido, o sea, las mujeres recién ahora, después de estos conflictos recientes, han podido estar en la trinchera igual que un hombre, algunas tienen limitaciones para volar aviones de caza, no terminan de engancharse en el mundo, en este mundo tan complejo de las Fuerzas Armadas y de estructuras tan machistas, ¿no? Yo nunca hablo de machismo, feminismo, pero a veces no me queda otra, no encuentro otra terminología, porque creo que tenemos que ir hacia una igualdad y no a que somos ni mejores ni peores, sino que tenemos herramientas, lenguajes diferentes, mujeres y varones, y que ambos son útiles, pero tenemos que terminar de incorporar a Claro. las mujeres a la historia. Y estamos Las le. mujeres del buque Uganda eran 32 mujeres con un promedio de edad de 23 años y viven anónimamente sus vidas sin que realmente, yo he hablado con muchos británicos y ni siquiera sabían que habían tenido ese cuerpo de Claro. la Marina Real embarcado para la guerra. Claro, y siempre es un caso excepcional, ¿no? La primera mujer que voló un caza, la Claro, y primera, ahí siempre queda. no es la Exacto. normalidad, ¿no? Alicia, Claro, como si fuéramos una cosa de sí. inferior condición y, oh, una mujer voló un caza.
Una mujer fue a la guerra, ¿no? Se entiende que no es eso de querer ser más o mejores o que somos más buenas. Somos diferentes, pero estamos dentro de la humanidad, como siempre digo. La historia de la humanidad tiene que ser de los dos géneros. Te quería consultar sobre tu último aporte, que tiene que ver con los soldados, con la identidad. Se han podido reconocer varias tumbas con nombres de quienes lamentablemente las habitan, pero han quedado, tengo entendido, aún tumbas en donde múltiples, creo que se llaman, algo así, ¿no? ¿Qué nos podés contar sobre esto? Sí, de las 221 tumbas que había originariamente en el cementerio de Darwin, para identificar, se supo con el Plan Proyecto Humanitario 1 que había 222 restos, porque en una de ellas había dos restos. De todas esas tumbas se lograron identificar 115 soldados. Hay dos tumbas múltiples. En una había, según el informe británico, cuatro restos, pero finalmente con un segundo plan, proyecto humanitario, se pudo saber que había seis restos. Por lo tanto, además de los dos que estaban identificados ya por los británicos, se sumaron cuatro más, por lo tanto, hasta hoy hay 119 identificados. Quedan siete tumbas individuales por identificar, de los cuales sabemos de algunas de las familias, quiénes son, pero no todavía no han entendido, digamos, o no han querido, y que eso es absolutamente respetable. El proceso de identidad es absolutamente libre para los deudos del fallecido que está en la tumba. Todavía no han querido dar la muestra a algunas de esas siete familias, y hay un par de ellos que no conseguimos encontrar un familiar vivo para poder hacer la identificación. Yo hablo en plural porque estoy colaborando siempre buscando con el EAF para ver a dónde puede haber un cementerio donde haya en la Argentina continental algún familiar que esté enterrado para poder exhumarlo, para poder llegar a la identidad de ese soldado. Y ahora se anunció, en el comienzo de las sesiones legislativas, el presidente anunció que se avanza junto con la Cruz Roja sobre un tercer acuerdo, que es para la otra tumba múltiple, donde hay dos restos en N. Y hay de esa misma, se supone que son de la tripulación de un avión de la Fuerza Aérea, y hay otros restos en un lugar que se llama Isla Borbón, donde hay unas tumbas de guerra, y se avanzaría sobre esas tumbas de guerra y la tumba de Darwin para poder terminar de cerrar, digamos, lo que se pueda este año respecto de la Vos identidad. sabés que ahí me escribe un querido compañero nuestro de Apera, bueno, factotum del mismo, que es Fernando Ramírez, y me pone que justamente va a haber un memorial histórico de los caídos de Malvinas en estos 40 años, que ha sido una propuesta tuya, Alicia. Sí, eso lo vamos a trabajar, lo estamos trabajando desde Apera. Todos los cementerios de guerra, que a mí me interesan muchísimo como historiadora, porque nos aportan mucha información. Los cementerios en general, uno encuentra mucha información histórica. Tienen en casi todo el mundo, los de guerra, sobre todo, tienen un sitio virtual para que las personas puedan acceder a visitar el cementerio, encontrar información histórica de esas tumbas virtualmente. Nosotros tenemos un cementerio en Darwin al que no podemos acceder con facilidad, mucho menos ahora que no hay vuelos. Cada argentino tiene derecho a saber, porque los que están enterrados en Darwin son héroes nacionales. Entonces, se me ocurrió plantearlo a través de Apera para hacer, junto a la Cancillería, el sitio oficial del cementerio de Darwin, donde algunos periodistas vamos a aportar toda la información histórica necesaria para que, si hay un argentino en África y quiera conocer a dónde están enterrados esos héroes nacionales, pueda tener un lugar virtual a donde hacerlo, y lo estamos haciendo en este año. También me llamó la atención, Alicia, que vos escribiste sobre los cementerios de las guerras en Argentina. Yo no lo tengo claro dónde existen. ¿Qué nos contás sobre eso? Porque guerras Bueno, que... el único, sí, las guerras del Paraguay, hay unos cementerios que están también, todavía no se han puesto en valor, hay tumbas que están a la orilla de una ruta, en el campo, o sea, si
está tratando en algunos pueblos como San Cosme, en Corrientes, que es donde hay la manifestación arquitectónica más importante de esas tumbas, de los que pelearon en la guerra de Paraguay. Se está, por ejemplo, están estos como monumentos que son la verdad que muy impresionantes. Se están tratando de establecer quiénes podrían estar adentro. Después, bueno, de la batalla de San Lorenzo, se lo debería considerar a los muros del convento donde se enterraron Claro. los soldados que murieron en combate, otro cementerio de guerra, pero esos restos han sido trasladados a distintos lugares como representación del soldado desconocido para la Argentina. Por ejemplo, ahí en la catedral, junto a los restos del general San Martín, hay restos del soldado desconocido de la batalla de San Lorenzo que se sacaron de ahí de los muros de San Carlos, como para tener una representación de todos esos soldados que yo creo que ya la tumba del soldado desconocido va a quedar algo en algo de la historia del siglo XX, porque ya con las pruebas de ADN es Claro. más, en Arlington, que es el cementerio de Estados Unidos, donde hay guerra, hay muertos desde la guerra de secesión hasta hoy, solo queda un soldado desconocido, porque ellos siguen trabajando. Hay una oficina en Washington que se ocupa de buscar, la oficina de prisioneros justamente, se ocupa de buscar restos de soldados en el mundo, Claro. y hoy se pueden hacer los procesos de ADN, igual que los rusos, ¿no? Que tanto hablamos de ellos hoy, ellos también tienen un grupo que se llama Obelisco, que busca restos en las afueras de las grandes ciudades que estuvieron sitiadas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y los siguen encontrando, siguen encontrando familias que han buscado esos muertos. Y a propósito, la última pregunta, Alicia, agradeciéndote todo este tiempo y No, por de alguna favor. manera inaugurando en este año todo lo que tiene que ver con estos 40 años de Malvinas, que para algunos de nosotros es casi una constante año tras año, ¿no? No es solo una fecha, pero está bueno que haya una fecha. ¿Qué te dice, qué te hace, qué te reflexión te da esta guerra que está atravesando al mundo? Me parece tremendo que mis hijos, que ya adultos, tengo un hijo de 35, una de 30 y una de 25, que me pregunten cómo puede ser que a esta altura del siglo XXI Haya estén guerra. viendo lo que a lo mejor vieron en las películas o leyeron en algún libro. Y yo digo, ¿cuánto logró la humanidad separarse de esa Segunda Guerra Mundial que fue la más terrible? Después, bueno, vino Vietnam, otras guerras, pero la más representativa para el mundo global. La última fue la Segunda Guerra Mundial, de la que pasaron 70 años, de la que los chicos ven de estas nuevas generaciones películas. Digo, ¿cuánto nos costó la humanidad avanzar para que haya generaciones hoy que no puedan creer que se pueda estar viviendo esto, ¿no? Y una guerra en Y tiempo a mí real, ¿no? me Que uno, preocupa mucho. digo, una, Además, ¿no? sí, que uno la ve, la vive, se pone en el lugar del otro, en la desesperación del otro, ¿no? Sí. Que no es Alicia, una película. sí. Es tremendo. Muchísimas gracias por tu trabajo principalmente y por charlar este rato con nosotros. A ustedes y a vos, gracias siempre por el interés en mi trabajo. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Bueno, hemos Hasta luego. conversado con la doctora Alicia Panero. Así es. Yo pensaba si en nuestro inconsciente está que tuvimos una guerra, ¿no? O sea, sí recordamos, pero si realmente está bien grabado a fuego que Argentina hace 40 años, nada más, que 40 años en un país es nada, tuvo una Me da guerra, la ¿no? sensación que no a fuego, solamente como suele pasar en el ámbito de las familias, Sí. en el ámbito de los afectos Y en la y bueno, fecha. en la fecha y también, por supuesto, que hay gente que sí lo tiene muy claro, pero Total, sí. en el día a día me parece que se licuó, lamentablemente. Seguimos en la misma Sí, piedra y vamos a la tanda, ¿no? cómo no. Vamos a ella. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería.
La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Estamos en Riobamba 1075 de Rosario. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas. Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413 de la ciudad de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo. Él hace las pistas para los cantantes, para solistas, grupos profesionales y amateurs. El estudio de grabación HID, cada vez con más equipamiento, tiene el WhatsApp 3416-418000 y está aquí en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología, Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta, 1995. Su WhatsApp 3412-612703. La doctora María Inés Ramírez es la responsable de... De esa. De esta carita, que no sabes los tratamientos que tiene ahora para el otoño. No te lo pierdas a la doctora Ramírez, sé lo que te digo. Propiel... Diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Vuelve la Noche de las Peatonales, segunda edición. Este sábado 12 de marzo desde las 18 horas, ven a disfrutar de una experiencia urbana única en el centro de la ciudad, sobre Peatonal Córdoba y Peatonal San Martín, con oferta gastronómica en los tradicionales bares y además food truck, ferias, locales comerciales, galerías abiertas, intervenciones culturales y música. Ingresa a rosario.gov.ar para ver el mapa con toda la info y arma tu recorrido. Invita Municipalidad de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisei. Son solo 6 pasitos, Kinisei. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisei. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisei. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. Bueno, y este sábado. Así es, este sábado parece que según el pronóstico del tiempo, nada que ver con el día que tuvimos hoy, ¿eh? Vamos a tener un día de sol, tal vez un poquito fresquito, hay que abrigarse, vamos a estar contra el río, allá en Mitre y el Río, en el anfiteatro del Parque de España, en el ciclo de verano, ya despidiendo el verano que organiza la Municipalidad de Rosario. Vamos a estar junto a Eleonora Gotán Trío, Tango Comedia, y luego Contrastango, nuestro grupo, recién veíamos la promoción y sabemos de los integrantes, con Piazzolla, 100 años, leyenda y misterio, cerrando la celebración de los 100 años de Astor Piazzolla que hicimos durante todo este año y 2021 también, ¿no? Muy bien, y si recibimos al próximo invitado, Marcos. Muy bien, es el doctor Diego Guelar, nacido en la provincia de Entre Ríos, el 24 de febrero del 50, abogado, político, diplomático, embajador de Argentina ante la República Popular China entre 2015 y 2019,
Fue diputado y embajador en Estados Unidos en dos ocasiones, Brasil y la Unión Europea, así como presidente de la Fundación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, profesor universitario, publicado numerosos libros y participa como columnista de diversos medios, tanto nacionales como extranjeros. Doctor, un placer. Muchas gracias por este ratito con nosotros. Es un gusto, María Herminia. Hacía tiempo que no nos veíamos. Es verdad. Si lo habremos despertado temprano o a altas horas de la noche mientras usted estaba como embajador nuestro en China, ¿no? Recuerdo que siempre tuvo la generosidad de atendernos. Doctor, en su doble o triple condición de un hombre de experiencia, de la política, del mundo, habiendo tenido las funciones que usted ha tenido, especialmente en dos potencias, ¿no? China y Estados Unidos. ¿Qué se espera de esto? ¿Qué puede pasar? Va a haber yo lo leí, usted habla que esta en todo caso podría ser la Cuarta Guerra Mundial, que la tercera fue la Guerra Fría, pero digo, ¿hay posibilidades de acortar estos tiempos, de llegar a alguna paz? Yo le diría, María Hermina, categóricamente, que con Putin a la cabeza del Estado ruso no hay ninguna. Él ha jugado esta carta, después de 22 años de ir acumulando un poder autocrático, y finalmente los poderes autocráticos nosotros los sabemos porque los conocemos en carne propia. Cuando alguien suma mucho poder y se rodea de una corte de alcahuetes, esto es finalmente lo que ocurre. Hemos visto inclusive algún video del propio Putin hablando con su elenco más directo, y realmente es vergonzoso hasta qué punto se rodeó de alcahuetes. Si lo lleva a esto parece, uno cree que muchas cosas que nos pasan a nosotros nos pasan solo a nosotros. No, esto es parte de la naturaleza humana, y en esa condición humana, como la llamaba el famoso libro de André Malraux, esa condición humana es universal. Yo, por los datos que usted menciona, haber sido dos veces embajador en Estados Unidos, 6 años embajador en la Unión Europea, en Brasil, en China, he podido comparar vivencialmente y coincidir con este gran escritor y premio Nobel y ministro de Cultura de Francia, André Malraux, al plantear la universalidad de la condición humana. Entonces, las conductas desgraciadamente se repiten, son un calco en todo el mundo, en determinadas condiciones. Y en esas condiciones, un autócrata, 22 años, en el poder, exitoso, indudablemente el mundo, desde China a la Unión Europea, Estados Unidos, lo reconocieron como una contraparte muy importante. A él nunca le alcanzaba, consideraba que lo tenían a menos, era como el chico ofendido que siempre pedía más. Y se encontró con este conflicto que fue creciendo porque la República de Ucrania es una vieja nación en un envase nuevo, tiene apenas 30 años. Entonces se estaba forjando como nación con complejidades, parte de su población más europea, parte de su población más rusa. Esto es muy característico en Europa. Si uno ve el mapa europeo, va a encontrar casi en todas las naciones la repetición de naciones internas, ¿eh? Uno lo ve en España, catalanes, vascos, claro. Lo ve en Inglaterra, los escoceses con los galeses, con los ingleses, con el tema de Irlanda del Norte, en Bélgica, los flamencos al norte, los valones al sur, el Tirol en el norte de Italia, ¿eh? Y que a veces consideran a los sicilianos como si fueran africanos. O sea, esto es un hecho muy europeo. Es una réplica de cómo se fue construyendo Europa con guerras internas, regionales. Bueno, Ucrania estaba haciendo ese camino. Claro, en ese camino yo diría que una mayoría quería ir hacia Europa. En ese sentido lo eligen a Zelensky por el 73% sí. De los votos en el 2019, ayer. Entonces, claro, había una tarea desde el año 2014, hay rencillas internas, uno podría decir latentemente una guerra civil interna, toda una serie de cosas que había que ajustar, la condición de ser frontera entre Rusia y la Unión Europea, una agenda compleja pero muy europea, ¿eh? No podemos decir que fuese una agenda fuera de la realidad cotidiana del mundo
europeo. Bueno, él no lo entendió y lo trató de romper como si fuera la Unión Soviética cuando invadió en 1956 a Hungría o en 1968 a Checoslovaquia, con los tanques, en forma militar. Bueno, esto es una solución del siglo XX. En el siglo XXI esto no podía pasar, la reacción indudablemente universal ha sido aplastante en contra, ni siquiera su socio en crecimiento, que era China, lo respalda, esta distancia que mantiene, este silencio que mantiene China, es lo peor que le puede pasar a Rusia. Entonces, este es un contexto que creo que realmente el dato autocrático, autoritario, está rodeado de gente que le dice sí Putin, no lo llevó por el camino correcto. Y en este camino, hasta que no se agote la experiencia Putin, estamos muy mal. Y Marcos, me mostrabas algo recién, ¿no? Sí, que Rusia confirma el uso de unas bombas termobáricas, creo que ese es el término, que están muy cuestionadas. Porque ahora lo nuclear no había aparecido, no son, doctor. Nucleares estas bombas, pero no son las, no están muy, muy bien vistas en el uso, en la guerra, como ningún arma, no es bien vista, pero... Bueno, este es como un último detalle, digamos, ¿no? De tantos otros de... Esto, sin lugar a dudas, no hay motivo para el idioma del bombardeo a poblaciones civiles. No hay motivo para que irrumpan en 14 días 2 millones de refugiados, que la estimación ya de Naciones Unidas es que va a ser hasta 5 millones o más. Sí. Esto no había ningún motivo. Había una mesa de negociación que estaba atendida, que Estados Unidos y la Unión Europea estaban dispuestos a negociar con Rusia un estatus especial para Ucrania. Bueno, yo creo que la locura del poder fue más fuerte que todo eso y estamos en esta tragedia. Ahora, doctor, pareciera, usted es el entendido, ¿no?, que también Zelensky no se equivocó un poco en la potenciación de los apoyos que iba a tener, porque Estados Unidos no quiere, bueno, lo último fue el no mandar aviones, los MiG-29, porque no quiere participar de la guerra, concretamente. Las sanciones económicas son importantes, pero algunos países dicen, bueno, esto no. O sea, no son del todo categóricas, o yo veo mal. No, yo creo que va creciendo lo contundente y los afectados son los socios económicos de Putin, centralmente. Entonces, esto sí tiene... Yo creo que hay una propuesta muy clara a Rusia en este momento. Esto no tiene sentido. Replanteemos el poder, resuélvanlo los rusos, porque realmente la mesa está servida para una negociación que contemple las necesidades lógicas de seguridad de Rusia. Uno puede siempre encontrar en el pasado excusas o justificativos. Se equivocó la OTAN, fue ingenuo Zelensky. Ahora, hay un dato claro. Si yo, María Herminia, la insulto, la agredo de palabra, tiro mensajes malos, pero usted agarra un revólver y me pega 5 tiros... No podemos decir, no, Gilar, la verdad, le estaba insultando. No, el dato a jugar es que usted me tiró 5 tiros. Claro. No como yo la provoqué o la insulté o me equivoqué. Sí. Acá estamos en lo mismo. Hay toda una forma de justificar a Putin, hay sectores en la Argentina que lo están haciendo, que echan la culpa entonces a la OTAN, a Estados Unidos, a provocaciones, a errores de Zelensky. Todo esto lo analizaremos después a la luz de la historia. Podemos hacer un seminario, si ustedes quieren, yo voy con todo gusto, y analizamos desde el año 880, que se lanza una tribu llamada la Rus de Kiev, que fue un primer pueblo de donde nace la Rusia, no nace en Moscú. Entonces, uno puede hacer una larguísima consideración histórica, etc. Pero ahora lo que estamos juzgando es que se está bombardeando. Hoy se bombardeó un hospital de niños. Doctor, entonces, esto no hay justificación para esto. ¿Y esto qué consecuencias nos trae a nosotros? Bueno, las consecuencias son globales porque miremos la agenda que produce aumento del precio de la energía y de los alimentos. Inflación producto del aumento
global de energía y alimentos en cada uno de los países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Es nuestra misma agenda. Nosotros hoy, ¿qué estamos discutiendo? El acuerdo del Fondo Monetario. Sí. La inflación. Al final es la inclusión de la Argentina en el mundo. Todos los países involucrados en este conflicto son los directores del Fondo Monetario. El impacto que va a tener este proceso en la energía, aumento del petróleo, del gas, del alimento, en qué nos conviene o no nos conviene, seguro que no nos conviene. La guerra, cuando alguien pinta, ¿a quién le conviene la guerra? A los especuladores. Ha habido cambios de precio de trigo, de petróleo, en un solo día, sube, baja. Esas son acciones de los especuladores, que es legal la especulación. El sistema económico no es un delito especular, pero no podemos hacer nosotros ponernos, usted, ni yo, ni nuestra audiencia, en el rol de los especuladores que hacen una fiesta de la guerra. Eso está claro. Fuera de los especuladores es una tragedia para todo el mundo, va a tener consecuencias muy negativas para todo el mundo, porque el mundo es una pequeña aldea, nosotros estamos en esa aldea, podemos decir que, bueno, cobraremos algo más por nuestra soja, por ejemplo. Pero ya viene el gobierno, va a decir, cobremos las retenciones. Y eso ya va a ser todo un debate que nos va a arruinar más la fiesta local, que ya tenemos suficientes estupideces sobre la mesa para agregar eso. Algo. Y después decimos, bueno, pero el trigo y el maíz lo tenemos prohibido, no podemos exportar ni trigo ni maíz, entonces no nos sirve. Y el gas, bueno, el gas resulta ser que va a subir 10 veces nuestra cuenta porque importamos, porque estando lleno de gas, no hemos desarrollado cómo sacar el gas, distribuirlo. Entonces, cualquier especulación de que esto nos conviene es ridícula. Segundo dato, ¿estamos metidos en esto? Sí, señores. Yo hoy saqué un tuit con la bandera argentina, la bandera rusa, la bandera ucraniana y la bandera del FMI. Es nuestra agenda, es lo que estamos discutiendo en el Congreso. Estamos en el medio. No estamos lejos. O sea, ni estamos lejos ni vamos a ser beneficiarios. Estamos en el medio de este lío y desgraciadamente lo sufriremos como el resto del mundo. Mañana o dentro de pocas horas, porque por la diferencia horaria en Turquía, aparentemente hay una reunión que puede ser definitiva entre los cancilleres tanto de Rusia como de Ucrania. ¿Hay alguna expectativa positiva? Hoy los mercados, en la especulación de la que hablaba Aguilar, han bajado, el petróleo se tranquilizó un poco. ¿Cree que puede ser positivo este encuentro? Yo hago votos para que así lo sea, pero no puedo ser optimista. Yo creo que esta es una expresión de debilidad en el buen sentido, porque si el equivocado está débil, por ahí corrige. O sea que no llamo a la debilidad un hecho para meterle el dedo en el ojo a Rusia, pero es una señal de debilidad. Ellos estaban calculando que en pocos días conquistaban a sangre y fuego Ucrania y esto no camina. Entonces lo tiene que mandar a un territorio neutral, en este momento no era Bielorrusia. Tres reuniones casi en territorio ruso, como es Bielorrusia. Esta ya está en Turquía, hoy territorio neutral. Esto, sin lugar a dudas, marca una posición de fuerza de Ucrania, de reconocimiento de paridades que no era lo que estaba pasando. Ojalá esto se transforme en un diálogo civilizado, puede haber un alto el fuego, eventualmente un retiro de tropas y una mesa de negociación donde finalmente Rusia y Ucrania inviten a Estados Unidos, a la Unión Europea y a China, yo creo que deberían formar parte de esa mesa de negociación para resolver este tema. Yo no soy optimista, hago ese voto como expresión de deseos. Yo creo que uno va a pedir la rendición y el otro le va a decir que no. Si usted me pregunta lo que yo pienso, yo creo que va a ser eso lo que va a pasar en esta reunión. Hoy había trascendido algunas concesiones de Ucrania, sobre todo con respecto a Crimea y no sé si a las otras dos repúblicas separatistas, no a su estatus todavía, pero eso podría ser un camino para ingresar. Pero ojalá finalmente uno tiene que pedirle la sensatez a todos en esto, sin lugar a duda. Ahora, yo al margen de las versiones, que las versiones ayudan a estas operaciones del mercado, o sea, yo creo que los especuladores que ganan millones por minuto son los que estimulan a veces las versiones positivas o las versiones
negativas, ¿eh? Las versiones positivas para tomar posición, normalmente para comprar, porque bajan el valor de las acciones, de los commodities, entonces es mejor la positiva. Y después ponen la negativa, porque es el momento de vender y los precios suben. Esto no ayuda, todas esas versiones no ayudan. Creo que en esto yo no sé lo que va a pasar. Creo que hay que ser razonablemente pesimista porque, vuelvo a decir, si hoy bombardearon un hospital de niños, no es una actitud que uno puede llamarla dialogante de alguna forma. Doctor Guelar, estamos transitando los 40 años de Malvinas. ¿Dónde se encontraba usted en esa época y qué le trae estos 40 años? ¿Sirvió para algo Malvinas? ¿Qué fue Malvinas? Yo estaba saliendo de la clandestinidad, había estado perseguido por la Junta Militar. Claro. Estábamos empezando, recordemos que en ese momento estaba terminando el régimen militar, la altura de Malvinas al margen de todo lo que sentimos todos los argentinos respecto a Malvinas como territorio argentino, fue un gesto desesperado de la dictadura militar y mandó miles de chicos jovencitos, sin entrenamiento, sin equipamiento, una decisión criminal, no fue una decisión patriótica. En ese momento yo estaba bajo la protección del doctor Ángel Federico Robledo, a quien considero como mi padre político, un enorme político de origen santafesino, por el que tengo, por supuesto, una memoria muy, muy, muy clara y muy agradecida, porque yo pude cobijarme en su estudio, era un joven abogado, y él asumió el riesgo de ampararme en ese momento. Trabajé con él en su línea política, finalmente terminado Malvinas, fui candidato a diputado y diputado en la provincia de Buenos Aires. Claro, fue un momento bisagra. Ustedes recordarán que ya después de una movilización, la primera movilización sindical importante durante el periodo militar, vino la Plaza de la Celebración y Galtieri sintió que era Perón y Eva Perón y yo que sé quién al mismo tiempo, ¿no? Pero efectivamente era una gran locura. Nos habíamos metido en una situación que desgraciadamente tenía que terminar como terminó y que finalmente tenemos que reconocer con dolor que a la dictadura militar la derrotó Margaret Thatcher y no nosotros. Yo creo que no terminamos de pagar esa culpa todavía, ni de procesar esa culpa. No fue un triunfo de la civilidad. Creo que hubiera ocurrido. Creo que en los meses siguientes, a abril, se hubiera desarrollado una reacción social muy fuerte, pero no tuvimos oportunidad, porque se cayó el proceso Malvinas, ahí ya vino la transición y el derrumbe. Y curiosamente, un dato extraordinario, yo no soy radical y no creo que lo sea en el futuro, pero el doctor Raúl Alfonsín fue el único político de primera línea que se pronunció contra la guerra. La clase política aceptó ir en un avión y levantar la bandera llevado por Galtieri, le hizo la comparsa, desgraciadamente, al general Galtieri. El que no lo hizo, muy resistido en ese momento todavía por su partido, fue el doctor Raúl Alfonsín. Vaya aquí mi homenaje. Creo que fue muy justo que ese político que tuvo el coraje frente a una situación tan sentida de no acompañar la aventura, pese a lo que significaba para todos Malvinas, haya sido el hombre que encaró la restauración democrática. Así que valga mi homenaje hacia él, mi homenaje hacia los caídos, los soldados de la aviación, de la marina, del ejército, que dejaron todo. Y creo que tenemos que tener en claro que honrarlos a ellos es hacer que esta Argentina marche para adelante. Yo creo que ese es el... Y si marchamos para adelante, yo creo que nos acercamos a recuperar las Malvinas. Doctor, ¿cómo se toma una actitud como la del demócrata Biden, presidente de los Estados Unidos, cuando hasta ayer Maduro era lo que es, un dictador, y pasó a ser casi un socio a partir de los enviados que por el tema petróleo? Mira, hay dos formas de ver esto. Uno, decir, es un recontra sapo. Es el costo de lo que se llama la realpolitik. Sí. Necesito el petróleo, he decidido no comprarlo.
ni el petróleo ni el gas a Rusia, tengo necesidades diarias. Imaginen una sociedad como la americana, no se puede bancar un día sin el suministro de petróleo y de gas, hago trizas corazón y recurro a alguien al que no quiero recurrir. Esto es una forma... Pragmatismo. Es la forma que ha resuelto el presidente Biden, sin lugar a dudas. La otra es decir, ni esto justifica. Este caso habría que haber buscado otras soluciones con otros aliados, aunque le costara alguna falta de suministro, pero no transformar, no darle legalidad a este dictador, no dejar solo al pueblo venezolano que ha sufrido enormemente en los últimos 25 años una cosa espantosa. Entonces, yo creo que está entre una cosa y la otra. La solución siempre, indudablemente, es mala. Doctor, nos quedan unos minutos, pero le quiero hacer, al menos de mi parte, dos preguntas finales. Una, ¿qué rol le adjudica usted, pasado esta situación, a China? Y el segundo y bueno, sí. Sí. Me conteste y le digo. Le contesto rápido. Sí. La abstención de China es un gran fracaso para Putin. Porque estaban construyendo a la luz de la agresión constante del presidente Trump, que de alguna forma no ha cedido durante el presidente Biden, la administración del presidente Biden, asociando a Rusia y China como los enemigos. Eso acercó la relación. 5 años atrás, 6 años atrás, estaba muy mal con China, entre Rusia y China. Se fueron acercando a la luz de la agresión norteamericana. Eso estaba en marcha, y estaba en una marcha que aquellos que lo llaman peligrosa a la consolidación de esa alianza dirían muy peligrosa, porque efectivamente iban asociando sus intereses cada día más. Pero esto, como esta aventura es de Putin, no es de Rusia, porque para Rusia es una tragedia esto que está ocurriendo, por supuesto que China son muy pragmáticos, los conozco, yo diría, bastante bien, y no tengo la menor duda que esta no es una aventura. Y por lo tanto, ¿qué hace China? Balconea. Más, inclusive ha ofrecido ser mediador. Es decir, como diciendo, yo no estoy en... No soy parte de esta aventura, tengo una buena relación con China como la tiene con Ucrania. Ucrania era, ahora se tiene que haber interrumpido, el mayor proveedor de maíz, de girasol y de aceite de girasol a China. El primer socio comercial de Ucrania era China. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Claro. Entonces, esto es un juego que no tiene que ver de ninguna forma con China. China tiene adherido a lo que es el nuevo camino de la seda, firmado acuerdos con 14 de los 27 países de la Unión Europea. Es decir, y todos los vecinos que hoy están cuestionando, europeos que están cuestionando a Rusia, son socios estratégicos de China. Entonces, esta historia que algunos, yo siempre digo, yo no soy un experto, soy un hombre viejo, curioso y que he vivido mucho, pero experto no soy. Ahora, la verdad, ustedes recordarán cuando se llenó de expertos en el COVID, en la televisión. Sí. Entonces, a mí si me dicen que soy experto, digo, por favor, cualquier cosa menos experto. Pero permítame, y esto sí cerrando, pues me queda un minuto de programa, voy a su expertise como hombre de la política y diplomático. ¿Qué se siente cuando se construye con la política, con el diálogo, la diplomacia es el camino y aparece una guerra? Desgraciadamente, como bien lo dice la doctrina cristiana, el camino, el plan divino no es lineal. Toda la historia está llena de marchas adelante, marchas atrás, para los costados. Sería muy lindo que solamente progresáramos por el camino del desarrollo, del crecimiento de la humanidad. El siglo XXI venía bastante bien en eso, porque el siglo XX tuvo 3 guerras mundiales. Claro. Por eso siempre digo que no hablen de la tercera. Ya fue la Guerra Fría. Claro. Nunca hubo tantas muertes en guerra como en el siglo XX. Y el siglo XXI logró poner en cajoncitos algunos conflictos que siguen existiendo, pero que no se transformaban en conflictos generalizados
o globales. Si habíamos avanzado y estamos avanzando en el medio ambiente, en la lucha contra el terrorismo, contra la pobreza, no la Argentina, que fuimos para atrás, pero en la media del mundo hubo un avance extraordinario en la lucha contra la pobreza extrema. Entonces yo creo que tenemos un gran siglo y no tenemos que permitir de ninguna forma que este episodio cambie ese rumbo, y creo que el mundo está reaccionando en forma muy positiva. Doctor, un placer como siempre que podemos vernos y hablarnos. Gracias, ¿eh? Ha sido un gusto. A disposición de ustedes. Muchas gracias. Nos estamos yendo, Marcos. Nos dirigió Alejandro Bofelli, la cámara de Alejandro Ansaldi, en sonido Nelson Musto, y la producción y todo el apoyo, como siempre, de Liliana Dal Bosco. Muchas gracias, y el próximo sábado estaremos aquí, ¿eh? Espero con mejor voz, y el sábado, está mejor, por favor, está mejor. Acompáñenos en el anfiteatro. Hasta entonces.